Un año de prisión preventiva le fue impuesta como medida de coerción a 6 exagentes policiales acusados de acribillar a la pareja de esposos evangélicos en el municipio de Villa Altagracia. La juez Sugeldi Rosario Mena encontró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran suficientes y comprometían la responsabilidad de los 6 exagentes sometidos por el doble crimen. Declaró el caso complejo y ordenó el envío a la cárcel de operaciones especiales al teniente Victorino Reyes Navarro y al cabo Norquis Rodríguez Jiménez, mientras que envió al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinalito de la Vega al sargento Domingo Perdomo Reyes, al cabo Ángel de los Santos y los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís. Ante esta decisión, parientes de la pareja de esposos, Joel Díaz y Elisa Muñoz, indicaron que encontraron un poco de sosiego. La policía y el Ministerio Público indicaron que se trató de un autorrobo, la sustracción de una cantidad indeterminada de dinero de valijas en un camión de envío de valores de la empresa Dominican Watchman, que fue dejado abandonado en el sector La Terraza el pasado miércoles aquí en Santiago y que permaneció por varias horas luego de ser reportado próximo a las 3 de la mañana por residentes del lugar a las autoridades policiales. La institución comunicó que dicho autorrobo fue planificado por el empleado de la compañía, Luis Admi Rosario Guzmán, quien era el chofer del camión de la compañía Dominican Watchman, de donde sustrajo una indeterminada cantidad de dinero. Este es activamente buscado por las autoridades conjuntamente con otros 2, a quienes las autoridades le hacen llamado de entrega para ser puestos a disposición de la justicia. Además, las autoridades informaron que hay 5 personas detenidas para fines de investigación. Que era un atraco, nosotros podemos responder categóricamente hoy que fue un autorrobo por empleado de dicha empresa. Uno de estos individuos, en compañía de 2 más, que se busca, el chofer de este camión, pues se llevó varias valijas en ese vehículo. Fue ocupado el vehículo, una pasola que fue dejada abandonada, próximo al camión, la cual resultó ser robada. Hay 5 personas apresadas para fines de investigación. Hay que destacar que los ejecutivos presentes en la Dirección Regional Cibao Central de la Policía se negaron a ofrecer declaraciones y a responder ante las cuestionantes de que si a este camión no se le estaba dando seguimiento mediante el sistema de GPS, ya que permaneció por varias horas, aproximadamente 5 o 6 horas, estacionado en el sector La Terracita, y lo que implica también un problema mayor para las empresas que confían en esta empresa de envío de valores para que sus ganancias sean trasladadas hacia entidades bancarias. ¿Por qué no se percataron de que este vehículo estaba detenido durante tantas horas? ¿Había problemas de GPS, caballero? ¿En qué momento empiezan a preocuparse por el camión? ¿Podría indicarnos cuál es su responsabilidad? Se determinó además que el chofer Rosario Guzmán, las valijas que sustrajo del camión conteniendo dinero en efectivo, las transportó en un carro Hyundai modelo Sonata I-20 color blanco, que dejó abandonado en la calle principal del municipio de Montellano en Puerto Plata, el cual fue localizado y retenido por la policía para fines de investigación. Los detenidos y las evidencias fueron puestos bajo el control del Ministerio Público para los fines de ley correspondientes.